Magdalena Milpas Altas, ubicada en la Tierra Alta del departamento de Zacatepeques, a una distancia de 12 kilómetros de la cabecera departamental de Antigua Guatemala y a 38 kilómetros de la ciudad capital. Un pueblo amable en el que nunca falta el cordial saludo de los buenos días. La fiesta titular de la patrona del pueblo, Santa María Magdalena, se celebra por lo general del 1 al 25 de julio, siendo su día principal el 22, que la iglesia la conmemora. La mayoría de su población pertenece al catolicismo. Teniendo como segunda religión la evangélica. A través de Magdalena Milpas Altas podemos encontrar entrenamiento de ciclismo, corredores y excursionistas que se dirigen al sendero que nos lleva hacia el volcán de agua. Hay varias montañas elevadas que culminan en tres cerros, conocidos localmente como Las Minas, Monterrico y El Carmen. En Monterrico existen dos nacimientos de agua, en Las Minas tres, que surten de agua potable a la población. En El Carmen se encuentran varios manantiales que nacen de sus faldas y que reunidos en la peña, conocida localmente como el Gran Altar, llegan al riachuelo Las Cañas y proveen a un gran sector de Antigua Guatemala con el nombre de Agua de Las Cañas. Su economía se basa en la producción agrícola, siendo sus principales productos maíz, frijol, diversas clases de frutas, verduras como zanahoria, remolacha, repollo y brócoli, así como diversas especies de flores. Pecuaria que se basa en la crianza de ganado bovino, porcino y aves de corral. En su producción industrial se puede mencionar la fabricación de productos de panadería, fabricación de prendas de vestir, aserraderos, talleres de acepiaduría y otros talleres para trabajar madera. Aquí lo que representa aquí el huipil son los coloridos, por ejemplo, los zigzag que tiene, eso es lo que representa, son los rayos de la tempestad y unas serpientes, que eso es lo que comentaban nuestros abuelitos de antes. Y por ejemplo aquí se puede apreciar en las mazorcas, que es el cultivo que se siembra aquí, lo que se llama todavía, y lo que eso es lo que consumimos todavía, lo que se hace la tortilla. Y aquí se puede apreciar también esto, lo que es el frijol, que lo mismo es lo que consumimos, es nuestro alimento principal de aquí, de nuestro lugar. Y aquí se puede apreciar los colores también de la milpa, que representa también los colores de las personas, por ejemplo el negro,
las personas de color negro, el amarillo, que somos los de color amarillo, los blancos, que son los ladinos y así. Eso es lo que va representando ahí los colores, lo que trato de representar en la pintura. Esta otra, estoy representando lo que es la pila, que está actualmente en el centro del pueblo. Pero aquí lo pinté ya como era antes, porque esto era como antes, era solo tierra y con las casas de teja y algunas calles así, por ejemplo, que tenían caña los cercos. Y aquí se puede apreciar el cerro, que eso cuando uno va entrando en el pueblo es lo primero que va a ver, que son las montañas aquí. Artesanal se basa en la confección de tejidos de algodón, muebles de madera y petates de tul. Durante la colonización, posee un estilo colonial y aún dentro de sus vestigios históricos existe una pila colonial antigua, que es una reliquia histórica que data del siglo XVI, la cual tiene una leyenda. En Magdalena Milpas Altas existe la tradición del Día de Lavado. Era un día especial en el cual las familias preparaban todo para salir a la pila municipal a lavar. Se dispersó un rumor en el cual se escuchaban gritos en esa pileta. Muchos afirman que eran los gritos de la mismísima Llorona. Los habitantes de la comunidad quedaron horrorizados por dichos relatos, tanto que pidieron al alcalde de esa época construir otra pileta porque la que ya estaba en ese lugar estaba maldita. Así fue como mandaron a hacer otra pileta, pero sin menos adornos y mucho más simple. Así la misma historia se volvió a repetir. Pidieron pues construyeran otra pileta, pero esta vez la consagraron con agua bendita para que ya no ocurriera lo mismo. De igual forma, hicieron con las otras dos piletas, pero la pileta que tiene estilo colonial y la más antigua no funcionó. Se seguían escuchando los gritos de una mujer lamentándose. Por ende, la pileta dejó de usarse y la descuidaron. Al pasar de los años, hay quienes dicen seguir escuchando esos gritos de la mujer, pero solo está la pileta. Platillos típicos especiales son el pepián de tres carnes, el guiso y el estofado. Estos son degustados en casamientos, 15 años, bautizos, confirmaciones y primeras comuniones.